El municipio de Bayamo recibió la condición de vanguardia nacional de los Comités de Defensa de la Revolución en el marco de la celebración por el aniversario 63 de su creación. El organopónico Cinco Palmas de la capital granmense fue escenario de esta actividad, donde se reconocieron también zonas y sederistas por su destacada labor en el presente año. Además, ocurrió un trabajo voluntario también en saludo a la mayor organización de masas del país. Llegamos a este Congreso Nacional los próximos días 26, 27 y 28 con el 93.9 de integración sederista, el 80% de la cotización ya recaudada, con el impulso al programa de donaciones de sangre, así como la recogida de materia prima y el aporte a la patria. Se sigue trabajando en impulsar la tarea principal de la organización, que es la vigilancia popular revolucionaria, asunto que se mantiene el compromiso de los revolucionarios, hoy más que nunca, seguir defendiendo la revolución. Cumpliendo con las tareas que se nos encomienden desde el barrio, que somos el pueblo y somos lo que las organizaciones de masa que aglomera, que aglutina más personas y que puede seguir dar el paso al frente defendiendo la revolución. Bayamo destaca hoy por aspectos como la vigilancia revolucionaria, las donaciones voluntarias de sangre, la integración sederista y la política de cuadro. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.